días, bienvenido un día más al canal. Bueno, chicos, chicas, hoy os traigo la Big Box del mes de junio y la verdad que es que tengo muchas ganas de abrirla. Vosotros también queréis verla porque a mí cuando me llegó el correo este que te viene que te dice pues puedes elegir no sé qué o tienes opción para elegir no sé qué o va a ser así o va a ser asado. Venía de que iba a ser cuadrada, que iba a ser totalmente diferente, porque ya sabéis, anterior Big Box fue, ha sido súper original, la verdad. Y las típicas que como cajita, cajita que se quita la parte de arriba y de diferentes formas. Y esta me llamó mucho la atención el empaque, que ahora lo vamos a ver, porque ya lo he visto yo por la web, solamente el empaque, no lo que viene dentro. Y tengo ansias vivas por saber lo que viene dentro total. Es esta de aquí, ¿vale? Es cuadradita, como ya hemos dicho, y ahora la vamos a abrir. Pero antes de todo, me voy a presentar para todas las personitas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal. Y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan gracioso de aquí abajito, porque totalmente gratuito. Y bueno, si queréis ver todo lo que contiene la cajita de este mes, cómo es la cajita y mucho más, esperaros porque comenzamos. Bueno. Como ya os he dicho, hoy vamos a abrir la cajita y solamente ya por aquí, mirad qué lunares, me encantan los lunares, por cierto, me encantan los lunares me flipan. Y vamos a abrirla hacia aquí. Y bueno, esta sería la cajita. ¡Ah, oh, me encanta! Es súper, súper original, la verdad. Mirad. Arre. Bueno, esta de aquí, vamos a abrirla, a ver lo que contiene este mes. ¡Wow! Viene su papelito como siempre. Y aquí nos dice, pues que alerta, a partir de ahora un 15% de descuento en todas las marcas incluidas en tus dos últimas Big Box. Es decir, las dos últimas Big Box que hemos visto anteriormente, las de los dos últimos meses, pues como que hay un 15% de los productos. Yo creo que en tamaño normal, se quieren referir. Y bueno, y luego te viene aquí como un adelanto de cuál va a ser la cajita o la bolsita de la Big Box de julio. Y deciros que me gusta mucho esta bolsita. Mirad qué cookie la bolsita. Y luego, como siempre, viene aquí dentro lo que los productos y eso, que ahora a continuación vamos a ver. Luego trae por aquí esto que parece un móvil. Es la. Bueno, te dice un poquito que es una app que es BPE, en plan VEEPEE, ¿vale? Y es como con colaboración con Billboard o algo de eso. No sé de qué trata la app, la verdad. Y dice: oye, tu móvil pide marcha. Yo quiero marcha, marcha. ¿Tú quieres marcha? Uy. Bueno, total. Descarga esta aplicación y disfruta de 10 euros en tu próxima compra con el código BigBox. Os lo dejo por aquí, por si os queréis descargar esta aplicación, que la verdad que no sé qué aplicación es. Entonces, bueno, os dejo por aquí el código por si acaso tenéis o queréis descargaros esta aplicación. Luego, ¡ay, qué cookie! Ya estoy viendo costa. Ya estoy viendo costa. Y luego, vamos a poner ya esto por aquí. Y luego esto que dice casi rebajas. Y nos dice, nos adelantamos las rebajas solo para ti. 10 euros de regalo. Acumular tu descuento de suscripción por compra superior a 40 euros. A 40 euros. Y es el código rebajitas. Y nada, y la oferta es desde el 1 de este mes, que estamos ahora, al 10 del siguiente, de julio, ¿vale? Desde el 1 de junio al 10 de julio, ¿vale? Y como ya os he dicho, el código es rebajitas. Y ya vamos con el meollo del asunto, con que voy a coger donde viene todo. Y bueno, lo que a mí más me llama la atención que estoy viendo en la caja
es una cosa que hay de Ardell, que es lo primero que vamos a ver. Porque ya sabéis que yo soy la amante del maquillaje, todo lo que sea relacionado con el maquillaje, y me mola. Bueno, esto de aquí es la... son unas pestañas postizas que es de la marca Ardell, como ya os he dicho, y es la Wispies. Y son unas pestañas postizas Wispies de Hermune Black. Y su precio original, que yo creo que es esta cajita, ¿vale? Su precio original son 5,55. Oye, os cuento, yo sí que me he puesto anteriormente pestañas, pero la verdad que me costó un poquito, ¿vale? Y ya luego no me puse pestañas. Bueno, me puse dos veces pestañas, mentira. Una me costó, la siguiente no me costó tanto y luego yo lo dejé. Y hace muchos años que no me pongo pestañas postizas. Y me gustaría retomar, pues, otra vez aplicarme pestañas postizas, porque la verdad que es verdad que al principio te sientes un poco incómoda porque es como un peso, aunque sea mínimo, que tienes en el ojo más y como que tienes que tener la mirada como un poco más abierta, para mi punto de vista, ¿vale? Y claro, yo todo... Sí, a mí ya me pesa el ojo de por sí, ¿vale? Ya no quiero ni contar con pestañas. Pero bueno, me quiero poner porque queda los looks mucho más guay, como más potente. No sé, me da a mí la impresión. Y bueno, y esto por aquí. Lo siguiente que vemos por aquí, que esta caja me llamó mucho la atención. No sabía lo que era y es de la marca Seche. Es un tocado de secador rápido. Y su precio es de 7,90 de Ciro, que este es su tamaño original, contiene 14 mililitros. Ya sabéis que yo no me pinto las uñas, yo me las muerdo. Quien me conozca, yo no me pinto las uñas, yo me las muerdo, yo las tengo muy chiquititas. Pero bueno, yo siempre que, pues, que me regalan pinta uñas o me compro pinta uñas y eso, o es para lo de los pies. O se los regalo a mi madre, ¿vale? Porque ella sí que tiene las uñas preciosas, largas. Y yo siempre que estoy con ella y eso, se las pinto. Porque me encanta pintarlas, ¿vale? Me encanta. Y bueno, esto se lo daré a ella. Entonces no podré decir si me gusta, si no, ni nada. Con que lo voy a guardar en la cajita. Y así, pues yo cuando vaya para donde vive ella, pues nada. Pues se lo doy, ¿vale? Que la veré en agosto, que tengo ganas yo ya de verla. Y nada, y esto por aquí. Luego voy a enseñar esto de aquí, que es de la marca Lancaster, que es una loción Solar Sun Beauty, ¿vale? Y tiene factor de protección del 15. Su precio normal en bote grande es de 35,70. Y la verdad que es una mini talla bien, bien gordota, porque trae 50 mililitros. No sé si es que traerá 50 mililitros también, yo creo que traerá más. Pero bueno, esta me la voy a aplicar para cuando pues vaya a andar o algo que no me pega tanto el sol. Porque voy por algunos caminos que no me pegan tanto el sol, por otra parte sí que me pega. Pero bueno, como ahora los brazos los tengo un poquito más moreno, ¿vale? Porque yo era blanca nuclear, pero ya me estoy cogiendo un poco de color, bien por mí. Pues entonces me echaré esto, ¿vale? Es verdad que tiene una protección bajita para lo que yo suelo ser, porque yo soy blanca nuclear. Yo debería de aplicarme una de 50, pero como lo voy a llevar en el bolso y me lo puedo ir aplicando a ver qué tal, espero que no quede blanco nuclear, porque si no, no me gustan las cremas estas que te deja como un acabado blanco. Vamos a probarlo aquí, ¿vale? Un acabado blanco y eso no me gusta. Por lo que estoy viendo es como acuosa, ¿vale? Aunque sea blanca. Pero bueno, a ver. ¡Oh! Sí, me gusta. ¡Oh, qué bien huele! Huele como a... no sé, huele bien, la verdad. Y te deja como tipo aceitito, pero se absorbe muy rápidamente. Y eso me gusta, entonces esto a mí me va a encantar. Es verdad que su precio... es alto para mi punto de vista, para la protección solar, porque yo no me gasto mucho en protección solar, la verdad. Unos 10-15 euros aproximadamente. Y como ya os he dicho, pues cuesta 35,70. Bueno, pero si me gusta, hago el esfuerzo, la verdad. Lo siguiente que os voy a enseñar que trae la cajita es este botecito de aquí, que la verdad que esto sí que lo voy a utilizar un montón. Es de la marca Saler Cosmetic. Es una mascarilla capilar sin enjuagado... y eso, y esto muchas veces yo me lo pongo cuando
Pues yo ya tengo el pelo ya un poquito húmedo, me lo aplico unas cuantas. Yo tengo una de una marca que ya os contaré un poquito más adelante. Me lo pongo me peino y queda como el pelo muchísimo mejor, como mucho más liso, que puedes trabajarlo mucho mejor. Y estos tipos de productos me gustan un montón. Y este en su precio normal cuesta 12,60. Este contiene 15 mililitros y me gusta que venga así como tipo, ¿vale? Y la verdad que está muy apañado porque para llevármelo de viaje y eso, que en agosto me voy, pues ha venido muy bien. Lo siguiente que sacamos por aquí es esta crema facial de la marca Polar. Esta marca creo recordar que ya ha salido en alguna Big Box, pero no la misma, digamos, la misma, sino otra parecía, ¿vale? Es una hidratante facial iluminadora y eso me gusta. Ya sabéis que a mí todo lo que sea hidratar, iluminar la piel, ya que yo tengo una piel deshidratada, pues a mí me encanta verme más brillante, más hidratada y eso. Y estos tipos de cremas, pues siempre me suelen gustar, ¿vale? Viene bien cerrada, entonces no la podemos probar, pero deciros que tengo ganas ya de probarla, a ver si voy terminando algunas que tengo abiertas. Y eso, si no, me la llevaré para viajar y allí la. Que, a ver, ¿sabéis qué problema yo tengo? Que cuando yo me llevo alguna crema nueva para viajar, yo no sé si es que soy gafe o algo, pero es que me da temor de a ver si me da alguna reacción o algo. Entonces, mejor la voy a probar por aquí, en plan, aquí en casa y ya os contaré. Y luego lo siguiente y último es esta máscara de pestaña de aquí, que es de la marca Marseille. Es una máscara de pestaña extensión plus y en su talla normal cuesta 13,50. Este contiene 4,2 mililitros y oye, para probarla y esto, yo esta marca nunca la había escuchado. ¿Vosotros habéis escuchado alguna vez la marca esta de aquí, que es Marseille? Yo la verdad que no. Y la verdad que os tengo que decir que me llama mucho la atención, a ver qué tal va, ya os contaré. Y nada, y esta ha sido la cajita de la Big Box de este mes. La verdad que trae bastantes productos que yo considero que lo voy a utilizar, realmente todo menos el Top Coat, pero bueno, el Top Coat yo sé que a mi madre le va a encantar. Y luego la máscara de pestaña me llama mucho la atención, las Wispy, las pestañas postizas también, la mascarilla capilar sin aclarado me gusta un montón porque lo utilizo, es un producto que utilizo un montón, la crema hidratante iluminadora, yo ya que sea que ponga hidratante iluminadora ya me tienes ganada con que perfecto. Y la loción solar de Lancaster, la verdad que me ha sorprendido un montón para bien porque es súper suave, se absorbe muy bien y me ha molado, me ha molado. Con que esta ha sido la cajita de este mes, espero que os haya gustado muchísimo, que si es así, dale deditos para arriba. Y si no estáis suscritos al canal, os podéis suscribir por el botoncillo este momento y tan gracioso de aquí abajito porque es totalmente gratuito. Y bueno, y que desde aquí mando un besazo bien, 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 bien enorme y que nos vemos en el siguiente video. Hasta otro vídeo. Adiós. ¡Guau!